Saludos amigos del Universal Deportes desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, donde este día la selección mexicana cerró su preparación de cara al juego de mañana contra Jamaica en la última jornada de la Nations League de la CONCACAF. Hablaron Luis Chávez, este futbolista del Pachuca que se dice concentrado de cara a su primer partido con la selección mexicana en el Estadio Azteca. Asegura que el equipo de Diego Coca busca que sean sólidos en la parte defensiva. De hecho, también el técnico mexicano habló de cara a este su debut en casa. Así es, en el Coloso de Santa Úrsula, se dice emocionado de tener su primer partido al frente de la selección mexicana en el inmueble que funge como local, y de igual forma asegura que busca convencer a la afición mexicana que sigue con dudas después de lo que pasó en Qatar 2022. Sí, les dejé bien claro a ellos que, como les decía también a ustedes, acá no hay selección A y B, selección que tiene calidad y la otra que no tiene, o una que tiene un salto de calidad que otro no la tiene. Yo no comparto para nada. Los jugadores de selección son jugadores de selección. Todos están con la misma posibilidad de demostrar y tienen la posibilidad de mostrarle a un técnico que está llegando, que no los conoce, toda la capacidad y, por sobre todas las cosas, la voluntad que tengan de querer mejorar o ponerse a disposición de lo que estamos haciendo. Así que tenemos mucha expectativa, como con el plantel o el equipo que jugó en Surinam, que lo hizo y lo hizo muy bien, tratar de que mañana lo hagamos de la mejor manera, cada vez mejor. Con algunos ya tengo un poquito más de entrenamientos. Sirvió que vean todos el partido para que podamos sacar las cosas buenas, las cosas que hay que mejorar. Y seguimos aprovechando cada tiempo, cada momento, cada entrenamiento y cada partido para seguir creciendo. Hace poquito que me tocó agarrar este cargo, a lo mejor no dimensiona muchas cosas y hay que vivirla, hay que vivenciarla. Y seguramente estar en el Azteca siendo local, jugando para la selección y con toda la gente que va a ver, va a ser algo muy lindo de vivir. Así que muy contento con ese sentido y por eso con el compromiso al máximo de trabajar, de que se vea una selección con muchas ganas, con mucho optimismo, con muchas ganas de mejorar, y que seguramente si eso pasa, la gente lo va a sentir y lo va a notar. Así que para mí eso es lo más importante. Tengo ganas de disfrutarlo, de vivirlo y, por sobre todas las cosas, de que el equipo funcione bien y que podamos sacar un gran resultado. A mí, en lo personal, me ha tocado ver esos partidos por televisión en el Azteca. No me ha tocado jugar con gente ahí, pero yo creo que al final la gente sí pesa, ¿no? Porque me ha tocado jugar contra América, Cruz Azul, en ese estadio, y obviamente que la gente se escucha y te da pues otra sensación a la hora de jugar. Digo, a lo mejor con selección, a lo mejor hasta es mejor, la gente apoya más, entonces yo creo que sí puede pesar eso. Más que nada es tener una defensa sólida, no equivocarnos en la parte de atrás a la hora de jugar y a la hora de estar en el campo hacia adelante, tratar de ser un poco más creativos a la hora de atacar. No, la verdad que no nos hemos sentado a hablar sobre ese tema. Obviamente que todos queremos dejarlo atrás, estamos pensando ya en lo que viene, en los próximos partidos, en el siguiente mundial, entonces vamos a tratar de dejar todo para jugar lo mejor posible y ganar.